Estuvimos eh, junto al ministro Santos conversando sobre los nuevos mercados internacionales que, que va a encarar el Ministerio de Turismo de Nación y las acciones que ellos pretenden que, que nosotros como provincia estemos presentes y los acompañemos. Y además estuvimos también con el vicepresidente de Arsat charlando también algunas cuestiones que tienen que ver con la conectividad digital. Y un plan en concreto que vamos a tratar de avanzar de aquí a un mes, mes y medio, para eh, tratar de conectar a toda la provincia a través de una nueva fibra óptica eh, que estaría eh, digamos, aprobándose en, en, en breve entre, entre Arsat, la provincia y probablemente algunos sectores privados. ¿Cómo influye esto en el sector turístico? Y le daría conectividad a, a los sectores de la, de la población, sobre todo rural, que todavía no tienen acceso a Internet y a, a toda la ruta que une... Eh, principalmente la ruta 3 que une Ushuaia con, con Río Grande hasta San Sebastián. ¿no? En principio nosotros lo que, lo que abordamos fue como el, el marco de acuerdo general en donde podríamos estar inmersos con Arsat. Hay muy buena predisposición para hacer las inversiones que hagan falta por parte del Estado Nacional y lo que la gobernadora llevó es una solución en términos de que la, la inversión... Eh, más importante la podrían hacer eh, los sectores privados. ¿Qué nos puede decir sobre los vuelos? Y la buena noticia también, los vuelos a Córdoba, que cada vez eh, se adelantan más y más éxito tienen. Sí, eh, estuvimos charlando con él de hacer un lanzamiento de, de la temporada de invierno en la ciudad de Córdoba, avanzando sobre eh, la posibilidad que van a, a tener los cordobeses de de venir a disfrutar la nieve fueguina ya más directamente sin pasar por Buenos Aires. Y no solo los cordobeses, porque como charlábamos la vez pasada, hay provincias del norte argentino que están, que están este, conectadas con Córdoba y que a través de este vuelo van a estar también conectadas con Tierra del Fuego. Así que avanzamos con él, probablemente sobre fines de mayo estemos haciendo ese lanzamiento en Córdoba y bueno, también le confirmamos la participación de la provincia en algunos otros eventos que el ministerio está está planificando.